hospital genera expectativas de crecimiento en calidad. El hospital quiere todos los días ser más efectivo, ser más eficiente, más eficaz en la prestación de los servicios. Y para poder lograrlo, trasciende hacia el trabajo en equipo, hacia la identificación de las necesidades de aprendizaje para todos los funcionarios y a través de ello poder entrar a diagnosticar y planificar las acciones en lo que respecta a necesidades y capacitación. Lo que hoy están ustedes viendo es un trabajo de identificación de problemas, identificación de acciones tendientes a que la prestación del servicio en el Hospital Santander de Caicedonia sea siempre mejor. De tal manera que hemos identificado algunos problemas que son frecuentes en la institución y a partir de ellos estamos trazando algunos derroteros con el objeto de mejorar. Agradecemos a todos los trabajadores del hospital por la participación, por el desempeño que tienen en el día de hoy y esperamos de que estas acciones direccionadas por la administración del hospital se vean reflejadas todos los días en mejor prestación de servicios de salud, que es el objetivo primordial del hospital. Nosotros pretendemos y queremos de que nuestra misión, la de prestar un servicio eficiente, con calidad, con un componente humano y social, se vea reflejado en la satisfacción de cada uno de los usuarios, de nuestros usuarios que queremos atender de la mejor manera posible, no solamente en la prestación de servicio, en la consulta, sino en las actividades de promoción, prevención y consulta especializada que nuestro hospital está vendiendo en las áreas de ginecología, en las áreas de cirugía, en las áreas de traumatología, medicina interna y pediatría. Noticias buenas y favorables como la vinculación del internista ya un día más al mes. Eso genera mayor oportunidad, las citas un poco más cortas para la asignación con el médico especialista. Esto hace parte del crecimiento, del direccionamiento que la Junta Directiva, en cabeza de nuestro presidente, el señor Jorge Aldemar Arias Echeverri, quiere para nuestro hospital. Contarles también y aprovechar de que hicimos el lucimiento del área de urgencias para evitar los riesgos de contaminación en nuestras áreas y también brindar una mejor hotelería en lo que corresponde a este servicio, que está disponible para los 50.000 habitantes del municipio de Caicedonia.